Dios le ha concedido una hija, se llama Florencia Valentina Matamala Astete. Pueden pasar aquí adelante. ¿No está su esposo? ¿O no quiere aparecer? Ahí bien. Vamos a leer la escritura, dice Marcos 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y estamos agradecidos de que tú, a nuestro hermano Matamala y a nuestra hermana Paula, tú le has dado una niña, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, que seas tú cuidándolo y guiándolo para que su padre, Señor, tú le des trabajo y le dé sustento a este niño, y la madre que pueda llevarla por el camino de tu palabra y enseñarle las escrituras, Señor, para que esta niña nunca se olvide de que hay un Dios real y verdadero. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que seas tú guiándola y guardándola. Y ahora, Señor, te presentamos esta niña en tus brazos. Recíbela, Padre, para tu reino, creyendo que para ti no hay nada imposible. Creyendo, Padre, que todo lo que te traemos a ti es lo mejor, Padre. Y deseamos, Señor, si el tiempo nos quedara, aunque no lo sabemos, pero todo está en ti, Señor, que esta niña, Padre, sea criada y evangelizada dentro de tu palabra, para que nunca nada la saque fuera, Padre, y que ella, antes de que el mundo la quiera agarrar, ella pueda ser llena de tu Espíritu Santo. Cuídala, protégela, Padre. Te la entregamos a ti en tus manos, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo les digo. Y no se le notaba que estaba embarazada. Amén, Dios le bendiga. Hay hermanas que no se les nota cuando se embarazan. ¿Cómo está mi hermano Tobar? Vamos a mi hermano, tengo altas escrituras esta mañana. Es un día especial para recordar a la mamá y recordar a nuestra mamá. ¿Sabe quién es nuestra mamá? El Espíritu Santo. Ay, Dios nos bendiga. Si alguno ha venido sin fuerza, que esta sea la mañana que pueda mamar los pechos del gran Shaddai.
Vamos a leer Génesis 21, 7. Génesis 21, 7. Y añadió: ¿quién dijera Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Señor, le damos las gracias. Estamos contentos y estamos agradecidos. Que aunque para el mundo este es un día de negocio, para nosotros que sea un día de ganancia. Y que seas tú bajando a cada alma, a cada corazón, para que tu palabra sea fiel y verdadera, tu palabra que nunca ha fallado, Señor, tu palabra que siempre ha estado correcta, y permite, Señor, esta mañana que tú seas afirmando mis amígdalas. Señor, seas tú guiándonos y guardándonos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Y estamos muy agradecidos por este día que nos has dado, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Yo creo que todos ustedes están contentos esta mañana de que escuché por ahí y mi hermano me estaba conversando que había cumplido 30 años de matrimonio. Así que una gran bendición. Y mi hermano Juan Carlos había cumplido 29 años. Así que esperamos que Dios les bendiga a ellos. Y Dios les prospere el tiempo que queda aquí en esta tierra. Y que ojalá cada día más los matrimonios, en vez que vayan envejeciendo, puedan consagrarse más a Dios. Un hermano llegó a la iglesia y se sintió tan raro de ver dos varones ahí en la iglesia casándose y solo. Y dijo: ¿qué pasa, hermano? Empezó a pensar. Y era que en esa iglesia, 40 años atrás o 50 años, ellos se habían casado. Y cada día de su cumpleaños, de su aniversario, iban y se casaban. Renovaban votos. ¿Eso lo cuenta el profeta? Entonces, cada año los creyentes deben renovar sus votos. Porque es un gran acontecimiento que en este día, en este momento, en este siglo XXI, Dios, mi hermano, Dios nos tenga casado y con una. No todos pueden decir eso. Es un milagro. No es porque usted lo quiere, es que Dios hizo un milagro. Así que usted no se sienta mal el que aquí ya tiene dos matrimonios y Dios lo pilló así. Dios dele gracia, esos hermanos deben ser muy agradecidos. Pero los que tienen un matrimonio, no se crean más grande que ese otro, denle la gracia al Dios de la gloria. Porque Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravilloso. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir: es por su gracia. Porque yo en mi tiempo, cuando me casé, también estuve a punto de ¿cómo se llama? De separarme. Pero no porque mi esposa me haya engañado, porque mi esposa me haya fallado, era porque yo le fallé, mi hermano.
no le di comida, no le di plata para alimentar al niño. Y ella también, yo me olvidé de la casa y me fui a construir la iglesia del hermano Pedro Peralta en Palmilla, y me entusiasmé orando y para que Dios trajera los materiales, y me olvidé de la casa, le tengo que decir la verdad, me olvidé que estaba casado, me olvidé que tenía niños. Bueno, en eso mi esposa voló y estaba terminando las bancas y ahí en la iglesia, y el diablo dijo: te tengo. Y vino todo una parvada de voces, mi hermano, igual como cuando los hermanos que conocen aquí en el campo, cuando sale una familia de abejas, así que sale. Y así estaba la familia aquí de diablo. Me bombardearon esa noche, mi hermano. Y me fui al altar como a las 2 de la mañana a orar y no pude orar. Una batalla tan tremenda, mi hermano. Luego me levanté de nuevo, me fui a la sala de llanto porque teníamos una salita solamente con tablas, me tiré a dormir y seguí, mi hermano, la batalla. Oiga, hermano, una batalla terrible. Amén. ¿Para qué le voy a contar todas las cosas que salían ahí? Y luego, es algo que yo tengo que decirle a ustedes, que ustedes tienen que saber apreciar lo que les voy a decirle. De repente salió una voz. No era yo. Yo era expectante de esa voz. Y esa voz le dijo: diablo, si tú hubieras muerto y resucitado, a ti te serviría. Pero hay uno que murió y resucitó. Y ese fue Jesucristo. Amén. Así que en eso que yo menciono la palabra Jesucristo y desapareció. Por eso que la Biblia dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Así que al otro día ya estaba con el corazón calentito, mi hermano. Fui a humillarme. En la etapa que cuesta más humillarse, y mi vieja no me creía nada lo que le estaba diciendo, pero menos mal que me creyó a última hora y se fue conmigo de nuevo. Si no, estaría, no sé dónde estaría, quizás con cuántas amalecitas me habría juntado más, pero Dios permitió que no fuera así. Por eso que le debemos dar gracias a Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y además, no estaba sirviéndole al hombre, no estaba trabajando en el mundo, estaba trabajando un templo para Dios. Y Dios me respaldó, mi hermano. Y todo el error mío y del hermano Peralta, que lo reconoció también, fue que se olvidaron de mí. Amén. Y entonces son cosas que suceden para ganar una batalla, para ganar una cosa que usted y yo la tenemos que ganar en el campo de batalla. Es una cosa curiosa que sucede en este siglo XXI, que ya estamos. La mayoría de los matrimonios, mi hermano, se separan. Y entonces han salido leyes que los matrimonios se junten un tiempo y después se casen para ver el carácter, el comportamiento. Y han sacado leyes también que la iglesia los case y después los case civil. Bueno, han buscado leyes para acomodar el tiempo en que vivimos, pero la Biblia es una sola. Amén. Entonces un matrimonio me decía tiempo atrás que ya viviendo juntos nos puede casar. No, le dije, si me traen la libreta, ahí los casaré. Amén. Así que Dios nos guíe. Dios nos ayude. Y Dios le dé fuerza a usted o a mí cuando sabe que un matrimonio, dos parejitas
se han unido, mi hermano, y no están casados correctamente, tenga mucho cuidado con lo que usted vaya a hablar. Recuerde que usted no es un hijo del mundo. Recuerde que usted no es un hijo de Chile. Es un hijo del Rey. Amén. Ya no me dijeron mucho amén. Tenga mucho cuidado con el compañerismo que está llevando con esa parejita. Ay, que bajaron los amenes. Tenga mucho cuidado, mi hermano, porque de estar simpatizando y de estar saliéndose fuera de esta escritura. Es preferible, dice en el mensaje el fiel Abraham, es preferible que Dios le ordenó a Abraham que se separara. Y Dios no pudo bendecirlo como él quería bendecirlo mientras Abraham no se separó de su padre, de su sobrino. Y él tuvo que dejar toda parentela. Ya voy a entrar al mensaje del Día de las Madres, no se preocupe. Estamos haciendo un... Estamos moviendo la tierra. Amén. Tengo una palita así, mi hermano, de jardín. Entonces cuando es muy poquita la tierra que tengo en el jardín, mi hermano, y uno la entierra hacia abajo, hermano, y ahí está media dura la tierra. Se ha apretado, aunque le he echado tierra de hoja, se aprieta. Y hay que darle, y hay que darle. Y cuando va a tirar para arriba, como que cuesta, como que se quiebra. Entonces, en vez de madera, compré una palita ahora con fierro. Así no importa cuán duro esté usted, la pala va a llegar al fondo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dios no te puede bendecir más allá si tú no has hecho una separación. No es cosa mía, es cosa de Dios, mi hermano. No es cosa de Dios con usted. Dios le ha dado los mensajes. Lo que pasa es que usted no los lee. Y si los lee, tampoco los pone por obra. No es solamente leerlo, es ponerlo por obra. Es vivirlo. Yo no prefiero no ir a la casa de una hija para que ella no se aproveche de mi nobleza. Para que ella no se aproveche que yo estoy de acuerdo con lo que ella está haciendo. Prefiero no ir. Y cuando yo no voy, me estoy quedando del lado de la palabra. Y cuando fui, no sabía lo que pasaba. Y me puse a conversar y me di cuenta que estaba, no sé dónde estaba. Me fui arriba y le pregunté a mi nieto, ¿qué pasa aquí? Esto pasa, tata. A mí me dieron deseo de irme inmediatamente. Ahí está mi esposa. Yo soy muy legalista, hermano. Gracias, Pablo. Amén. Aleluya. ¿Cuánto creen? Amén. Pero hay algunos que son muy... No digo más. Creen que compararse del lado de ese lado que está negativo van a hacer algo positivo. Es Dios quien lo hace. Dios le ayude. Dios le dé fuerza. Dios el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
¿Cuántos estamos creyendo esta mañana? Nos estamos quedando del lado de su palabra. Bueno, Dios les bendiga a todos. Dios les ayude. Este es un día especial, mi hermano. Vamos a tomarlo así esta mañana, como un día especial. Y estamos contentos. Todos aquí estamos contentos de que Dios nos dio una madre. Sea buena o sea mala, nuestra madre siempre nos cuidó. Eso es lo que me hizo ver Dios en un momento determinado. Que yo no quería más ayudar a mi madre. Él me hizo ver. Ella fue la que te crió. Ella fue la que te sacó los pañales cagados. Te sacó las cosas sucias de ti. Y ella fue la que te sacó adelante. Y cuando tenía hambre te daba pecho, te daba comida. Tú te alimentaste con la fuerza de ella. Y con los nutrientes de ella tú creciste. Amén. Por eso que la Escritura dice, cuando tu madre envejeciere, no la abandone. No la menosprecie. ¿Cuánto dicen amén? Porque esa guagua no se alimentó del pecho de padre, ni del pecho, de los pechos de su madre. Y yo tuve aquí niños que se alimentaron hasta los 4 años. Y a veces llegaron 2 niñas a mamar de los 2 pechos, que fueron la Ruth y la Sara. ¿Qué parecía mi vieja ahí con las 2 mamando? Amén. Y se alimentaron. Porque hay madres que tienen buena leche. No es como este día moderno. Amén. No quiero hablar mucho de este día porque si no se van a poner todos tristes. Amén. Pero debemos darle gracias a Dios, todos nosotros que estamos aquí. Y debe haber un amor, no por el día que lo manifiestan, sino un amor por lo que Dios ha hecho por nosotros. Que si yo estoy vivo, tú estás vivo, es porque tuvimos una madre a nuestro lado. Yo no tuve mi padre a mi lado cuando nací, pero tuve una madre que puedo estar agradecido, más que agradecido, porque se fue a trabajar de empleada. Y ahí en esa casa que hay como regalón, mi hermano, y estos días supe, mi hermano, yo nunca había sabido que había tenido cumpleaños cuando niño. Y estos días supe, mi hermano, por mi madre, que realmente en esa casa era regalón, los regalos, la fiesta, los cumpleaños, era el chiche. Era el regalón del patrón. Entonces, también usted nunca debe olvidarse esta mañana aquí presente que hemos sido los regalones de Dios. ¿Sabe por qué le digo los regalones de Dios? Porque Dios no ha mirado lo que tú eres. Ha mirado lo que Él puso allá en el principio. Y en las buenas y en las malas, Él siempre nos está alimentando. Amén. En el mensaje, el pacto de Abraham confirmado, dice: y después de que Abraham había pasado por esta gran prueba, tuvo a ese hijo Ismael, el cual fue absolutamente. Dios le dijo que escuchara a Sara, pero él produjo ese hijo después de esa gran prueba. Luego se encontró con él en el capítulo 17 de Génesis, anótenlo y léanlo cuando ustedes lleguen a casa. No tengo tiempo para hablar, sino solo por un momento. Él apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. Todopoderoso proviene de la palabra hebrea, el Shaddai. Shaddai.
Shad significa el pecho de una mujer. Y Shaddai es plural, plural, es dos. Cuando él se apareció, él le dijo, yo soy el Dios con pechos. Amén. Oh, qué consolación para un anciano. Amén. ¿Cómo voy a tener ese bebé, Señor? Yo tengo 100 años de edad. La hermana Sara tenía 90 años. Así que él dijo, ¿cómo yo, un hombre anciano y mi mujer aquí, por la cual tú me dijiste que iba a tener un bebé, ella tiene 90 y yo, mejor dicho, ya tiene 89 y yo tengo 99, ¿cómo pudiera? Pero no te preocupes, Abraham, pero yo soy el que tiene pecho. No importa cuán anciano estés tú o tu esposa. Pero yo soy el que tiene pechos, ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? No te preocupes, Abraham, yo fui herido por tus rebeliones. ¿Cuántos lo creen? Y también por mi llaga, tú fuiste sanado. Si esta mañana está desnutrido, hay un Dios aquí real y verdadero. Si esta mañana te sientes sin gozo, hay un Dios que pagó. Yo fui herido por tus rebeliones. Y dígame usted y yo, ¿qué rebeliones? ¿Cuánto nos hemos rebelado? Yo fui herido por tus rebeliones y por mi llaga. Tú fuiste sanado. Amén. Oh, el que tiene pechos. ¿Para qué es el pecho? Para que el bebé que está inquieto. Usted toma al bebé que está enfermo, inquieto, y la madre lo levanta y se lo pone en su seno. Él, la mamá, la fuerza de la madre, la mamá, para regresar a salud. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cree que esta mañana se esté nutriendo? Si está débil, quiere que Dios esta mañana, Señor, como yo le dije en su día, a la edad de 24 años, cuando Dios me dio la experiencia del nuevo nacimiento, le dije, Señor, oh Señor, perdóname. No me había dado cuenta que tú eres mi padre y mi madre. Esa es la expresión que nació de mí. Porque yo siempre estaba pensando en mi padre, pensando en mi madre, pensando en mi familia. Pero cuando Dios me dio esa expresión, me dio esa experiencia, esa noche, le dije, perdóname, Señor. Porque tú eres mi madre. Tú eres mi padre. Y cada creyente tiene que tener una experiencia, mi hermano. Si no, va a vivir desgastado, mi hermano. El consumismo del mundo lo va a terminarlo. Si no, la familia lo va a hundirlo. Los problemas de la familia lo van a sacar fuera de la palabra. Tienes que mirar que hay un Dios real, verdadero. Dios es mi padre. Dios es mi madre. Amén. Quizá no me cree mucho, no importa. Quizá tenga usted un buen padre, tenga una buena madre, tenga una buena familia, siga creyendo eso. Pero yo no creo nada de eso. Creo que Dios, mi hermano, me ha dado
Él es mi padre. Él es mi madre. Porque dice Dios que a Él debo amarlo primero. El que no dejare padre, madre, hijo, hijo, no es digno de mí, mi hermano. Usted tiene que amarlo a Él primero. Tiene que amar su palabra. Tiene que amar a su padre. Tiene que amar a su madre. Para que usted ame a su madre natural, tiene que amar a Dios primero. ¿Qué serviría a usted que esta tarde o este momento, este día, le dé un regalo a su madre y después se olvide? Sería hipócrita. Pues si usted le da un regalo hoy día, le da un regalo pasado mañana, le da plata para mañana, le da plata otro día, le lleva el sustento. Usted no es un hipócrita. Porque usted está mirando a Dios primero. Ahora, si no hemos tullido todo con el pecado y nos hemos ido tras las modas de Hollywood, ¿por qué no venir sencillamente al Shaddai? Amén. ¿A cuánto le gustaría venir aquí y ver una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo? Llena del poder de Dios. No una iglesia llena odiándose. No una iglesia llena de problemas. Una iglesia llena del Espíritu Santo. No una iglesia llena de problemas de hogares. Todo en eso es pecado. Dice, ¿a cuánto le gustaría venir aquí, ver aquí una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, seguro? Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros? Él es el Shaddai, el que tiene pechos. Si ustedes quieren salvación, recuéstense sobre su pecho y sustenten su fuerza espiritual de su palabra. Amén. Aquí está su pecho, ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Si estás desnutrido, si estás pasando flaqueza, si estás débil, si no estás perdonando, y la amargura ha entrado en tu vida, el odio, hay un Dios que puede sacar eso, mi hermano. Aquí está el nutriente Shaddai, el Dios de tus pechos. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es la misma leche que proviene de un pecho de la madre, la que proviene del otro, exactamente. Pero solo son dos fases diferentes de ellos. Más el herido fue. Si ustedes están enfermos, ¿por qué sencillamente no se aferran a su pecho de promesa? Fui al doctor, me se cayó una tapadura, me dijo él, me pasó una lima y un tolar con otro para adentro ahí. Me dijo, ¿sabe? Su diente está muerto. Le hizo gangrena. Y la gangrena viene, me dijo él, por el hígado o por los riñones.
yo empecé a escucharlo. Por eso que yo le he limpiado, le he metido la y no tiene ni un dolor. Es porque está muerto. Si aquí alguno está muerto, amén. Dios es poderoso para darle vida. Si hay un miembro de tu cuerpo que le ha entrado el mal, Dios es poderoso para sacarlo. ¿No es cierto? Y que le diga al médico, mire la gangrena, ¿usted ha visto la gangrena en los pies? Sí, lo ha visto cómo corre esa, ¿cómo se llama? No arteria, o micro. Así mismo sucede. A veces los dentistas tapan y no le matan toda la infección y eso queda trabajando adentro. No se preocupe, me dijo. Usted por varias horas va a sentir mucho dolor, pero no, eso no es del nervio. Es de la presión acumulada que tiene ahí. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto dicen amén? Usted sabe que esta mañana están diciendo que ya empezó a eruptar el volcán Osorno. Yo estuvimos los pies con el hermano Jorge Smith y el hermano Kelly. Estuvimos ahí en el volcán Todos los Santos y más abajo está Llanquihue. Y mi hermano, es impresionante. Usted tiene que tomar en cuenta que Dios tiene que despertar todos los volcanes. Así que si estos días despierta Santa Lucía, no se sienta mal. Recuerde que ya la hora se nos acerca. No, salga arrancando, tome el auto y se va a ir mejor, me voy a ir a Calera. No, mi hermano, si donde quiera que esté nos va a pillar igual. Recuerde que usted es creyente. Y si el San José que está arriba, está a 100 kilómetros, está en activo y estos días comienza, no se preocupe. Son señales que Dios da. Son señales del tiempo del fin que tienen que despertar. Usted dice, pero hermano Flores, es que me da mucho pánico, me da mucho susto. Yo te pregunto esta tarde, esta mañana, ¿cuánto has ayunado por ese pánico? Te pregunto esta mañana, ¿cuánto has orado por eso? La rey, ven a mí. Ven a mí. Y ahí está el problema. Sí, señor. Lo morimos de miedo, lo morimos de temblor, lo asustamos, pero ¿cuánto has orado por ese demonio? Amén. ¿Cuánto has ayunado? ¿Cuántas horas, días tiene de oración para que Dios saque ese demonio? Peque. Peque. Porque yo soy creyente. Y un creyente sabe lo que viene. Y si viene un peligro, sabe que Dios lo va a sacar del peligro. Yo no estoy en contra de que una hermana tenga crisis de pánico, tenga esto o lo otro. Pero yo le pregunto, ¿cuánto has orado? Porque ese es un demonio. Ah, no, que el no es un demonio. Porque yo antes de que sea enfermo soy un creyente. Sí,
Oh, se cambió la escena. Estaba trabajando ahí en el Cerrillo, mi hermano. Y primera vez que trabajé el primer día y hacía así, mi hermano, se movían 30 metros para allá. Pisaba mal, se el pie bajo, se hundía en la ciénaga de abajo. Y se me ocurre irme a lavar las manos en la tarde, porque con la savia usted sale con una capa aquí. Y me voy a lavar y Dios me dice, date la vuelta. Me di la vuelta y ahí estaba el peligro. Dios siempre nos va a cuidar. No le gustaba a la gente trabajar esa zona de Ciénaga. Déjemela a mí, le dije, ¿qué un problema? Bendito su nombre, Rey. Digno es suprema la cuando, y estaba caminando aquí en Carrascal, ¿eh? Digno eres, oh Rey. Gracias. Quiero que me entiendan. Amén. Creyentes. Amén. De Pacotilla. Amén. Despierten esta mañana. Amén. Dios es real. Tienes que tener una experiencia con Dios. Amén. Él es mi madre. Amén. Él es mi padre. Amén. Él nos sacará todo lo que nos estorba. Amén. ¿Quieres tener un avivamiento? ¡Aviva, Señor! Amén. ¡Sácame! Oh, diga amén, amén. Hay creyentes débiles. Hay creyentes que viven enfermos. Hay creyentes que nunca se paran, mi hermano. ¿Quiere un avivamiento? Amén. Reclínate esta mañana, dice el profeta, sobre los pechos del Shalom. Reclínate sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Dios va a hacer una obra. De nuevo, lo había dejado para el final, mi hermano, estos parrafitos, pero ya comencé ya. Oh, gloria a Dios, gracias. Tengo 3, 4, 7 párrafos antes de comenzar con esto. Bendito su nombre, Rey. Pero comenzamos con esto primero. Gloria a Dios, gracias. ¿Cree usted que Dios el mismo de ayer hoy lo tuvo? ¿Cuánto Dios le ha dado una experiencia? ¿Cuántos están marcados por ese Dios de la gloria? Y han demostrado aquí que son verdaderamente hijos de Dios. Porque el nuevo nacimiento confirma lo que Dios predestinó allá. Por eso que Él demanda que este género de vida llegue a tener una experiencia. Si no, será un cobarde siempre. Amén. Amén. Ahora, si no hemos tullido todo con el pecado, entonces ¿cuántos aquí estarán tullidos con el pecado del hijo, con el pecado de la familia, con el pecado? Están tullidos, no tienen fuerza ni para decir amén. Oh, este hermano Flores está bárbaro, dicen hoy día. ¿Está enojado? No es que esté enojado. Yo no estoy bárbaro, es Dios que está enojado con usted. Amén.
porque usted, Dios lo ha hecho creyente. Y si usted no se agarra a su promesa y cree su promesa y la confirma, la riega, usted se va a morir, mi hermano. Y en vez de establecerse más, cada día se va instruyendo más, más. Usted debe regar la promesa. Aunque no tenga nada en su cuerpo, debe regar la promesa. Señor, yo creo que por tus llagas fui sanado. Dice, riegue, 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 riegue. Si usted no ha tenido una experiencia de papá y mamá con Dios, riegue eso. Riéguelo. Porque sé que está en camino. Puede estar ahora mismo, mi hermano. Porque el Espíritu Santo está aquí. El Shaddai. El Dios de sospecho. El Dios nutriente. El que quiere cambiar tu vida. Él está aquí, mi hermano. Quiere sacar todo lo tuyo de tu vida. Quiere sacar toda la amnesia que te tiene dominado. Quiere quitar toda esa amnesia tuya que te congregas cuando quieres. Dice el profeta, una persona que se congrega cuando quiere, que pudiendo congregarse, está en amnesia. Hay una amnesia espiritual. Porque pudiendo congregarse a veces los viernes o los domingos o los miércoles, no viene porque no. Dice, está una amnesia. Aquí estoy hablándole a muchos. No así el que trabaja, el que tiene turno, el que tiene compromiso. Entonces tu vida se está tuyendo. En vez de ser más ardiente, en vez de ser un hombre más fiel, de confirmar más la palabra, de orar más por la congregación, de orar más por el hermano que está predicando, te estás tuyendo. El diablo te está sacando afuera. Ahora, si nos hemos tullido todo con pecado, amén, y nos hemos ido y nos hemos ido y nos hemos, perdón, ido tras las modas de Hollywood, amén, ¿por qué no venir sencillamente de Shaddai? ¿A cuánto le gustaría ver aquí una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo? Ah, pero a mí me gustaría ver a ese hermano lleno. ¿Y tú? Aquí eres tú primero. ¿Cuánto lo creen? Aquí somos yo y Dios primero. A mí no me importa el de lado como usted, a mí me importa yo y Dios. Yo y Dios. Hay una pregunta que le hace en el mensaje que tenemos contra la tía. Oh, sabemos, Señor, que hermano Branca dice, he oído que anda este comentario por ahí. Porque dice, él es creyente y ella no es creyente. Entonces van a ir al rapto, no se van. Dije, ¿cómo es su hermano? Le digo. Si el Señor dijo, dos están en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, es uno. Es que sabemos que el matrimonio es uno solo, pero aquí es uno. No esté hablando lo que no conviene. ¿Qué es el lado de la palabra? Cada cual va a dar cuenta por lo que son.
usted no va a pagar, dice, no, este libro de, no sé si el Levítico, Número, recuerdo. Usted no va a pagar por el pecado de su padre. Ni el hijo va a pagar por el pecado de su padre, ni el papá va a pagar por el pecado de su hijo. Dice la Biblia bien clara, cada uno pagará su propio pecado. ¡Lea la Biblia! Usted no va a pagar por el pecado de su hijo, ni por el pecado de su madre, ni por el pecado de su... ¡Cada uno! ¡Amén! ¡Despierta, hermano! ¡Cada uno pagará por su propio pecado! Entonces, ¿a cuánto, dice, le gustaría ver aquí una iglesia llena del Espíritu Santo? Pero siempre estamos mirando al otro, pero no se miran a sí mismos. Mírese usted primero y después mire lo demás. ¿Cuándo dicen amén? Le da la gloria a él. Denle un aplauso a él, mi hermano. ¿Cómo no estar contento con él esta mañana? Que nos está sacando lo que no tenemos. Yo pensaba que no iba a poder hablar esta mañana, por eso me puse este micrófono aquí. Se habla lo mínimo, mi hermano. Pero ahora me doy cuenta que estoy mejor que nunca. ¡Amén! ¿Desea usted esta mañana que Dios lo cambie? Me gusta esta expresión. ¿A cuánto le gustaría ver aquí una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo? ¿No es eso por lo que estamos aquí? No estamos hablando de ver una iglesia llena de miembros, llena de oyentes que están llenos de problemas. No, estamos hablando de una iglesia llena del Espíritu Santo. No estamos hablando de ver una iglesia llena de pecado. Estamos hablando de una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿A cuánto le gustaría? ¿Cómo decía el corito, mi hermano, que estamos cantando? O pase de mí, ten clemencia, Padre. Oh, Dios mío. O manda. Sí, Señor, amén. Otro Pentecostés. Potente. Salvador. Y con el fuego, otra vez, aviva. Que ese potente avive lo que ya sabemos. Avive lo que ya tenemos. Pero que Dios, usted lo pueda regarlo ahora. Que el Dios sobrenatural, dice el mensaje, Cristo el misterio revelado, Dios siempre deja un elemento sobrenatural escondido. Y Él lo va a dar en el momento que yo lo necesite. Y eso sobrenatural no lo puede dar ningún hombre. Lo da Dios cuando Él tiene que darlo. En otras palabras, Dios tiene que darlo en el momento que esa escritura necesita ser vivificada. No predicada ni hablada, vivificada. Amén. Dice otro verso, destruye el egoísmo. ¿Cuánto a veces en la iglesia viven indiferentes? ¿Cuántos en la iglesia es el egoísmo? Destruye, no se saludan. ¿Cuánto a veces, mi hermano, por el egoísmo
hermano Briseño, tema anciano, no se va a enojar. Dios le bendiga, hermano. Cuando debemos hacer un abrazo apretado. Y algunos rehuimos dan un abrazo. Las hermanas rehuyen darse un abrazo. Dios saque la indiferencia. Dios saque los pruritos. Yo me reía después pensé, Señor, estos días cuando fui al médico, hacía 2 días que no me bañaba. Y dije, Señor, ¿cómo no me fui a dar cuenta que fui al médico y no me bañé? Quizás qué olores salieron del cuerpo. ¿Ah? Pero el médico ahí se puso su asunto, ¿cierto? Y me atendió, me dio una charla. Bueno, no se dio cuenta que está hediondo. Amén. Así mismo pasa aquí con usted. Amén. Usted no está mirando al hermano si se bañó o no se bañó. Cuando yo le digo a los hermanos, pero cuando un curadito entra, dígale que se mantenga en silencio, déjenlo que entre. Amén. ¿Sabe por qué? Sí, señor. Que ojalá se mantengan hasta el final. Porque me gusta verlo a ustedes, mi hermano. Gloria a Dios. El egoísmo. Amén. Así es, Señor. Pero nadie un abrazo. Amén. A ese curadito es hediondo. Y quizás los piojos le puedan dar corriendo. Pero algunos tienen miedo de saludarlo. Y una vez oramos. Y yo dije, no voy a atender a esa señora. Y le atiende a usted, hermano Juan Carlos. Que hacía 9 días que había muerto su marido, 12. Y no se había bañado ni nadie andaba. Pero no la soportaba nadie. Y ahí, hermano Juan Carlos, tuve que morir. Y quizá a veces aquí mismo, de ustedes o de mí, cuando se paran y no se han bañado, salen ciertos olores. Sí, y usted tiene que destruir el egoísmo. Amén. Destruir su orgullo. ¿Tú me quieres seguir a mí? Le dijo el Señor, mira, te quiero decir una cosa. Las zorras tienen guarida. Esta acá, pero yo no tengo dónde recostar. Y eso es lo que se está perdiendo en el pueblo. ¡Aleluya! La humildad de aguantarnos todos, sí, tal cual somos. Por eso que yo bendigo cuando llegan curaditos, porque me gusta verlo al final a ustedes. Alabado sea tu nombre, Padre. Para que Dios saque el orgullito. ¡Destruye el egoísmo! Se fijó que no todo. Destruye el egoísmo, sí. Y quema todo mal. Ven. Vivifícanos aquí. Con fuego celestial. O haz temblar al pecador. ¿Y cuándo usted va a hacer temblar a un pecador? Con su egoísmo. Al pecador se hace temblar cuando hay una vida vivida, cuando hay una vida llena de amor, de gozo, de dulzura. ¿Cómo va a hacer temblar al pecador? Si usted consiente el pecado y está metido en pecado,
Entonces, ¿cómo va a hacer temblar al pecador? Si hacer temblar al pecador no es lo que hablemos, es la vida que está la persona. Es mi vida, es tu vida. ¿Quieres tú hacer temblar al pecador? Vivamos lo que Dios nos da. Alimentémonos de lo que Dios nos da. Que dice Pentecostés, aún la sombra cuando Pedro iba pasando eran sanados. Ni oraba por los enfermos, pero la sombra de un hombre santo que estaba viviendo la palabra, los pecadores eran sanados. Pero tú y yo no hemos llenado con el mensaje, no hemos llenado. ¿Y qué vida hay? Pero bueno para criticar, bueno con el egoísmo, bueno con la indiferencia. ¿De qué serviría que anduviéramos todos limpios, bañaditos, y no hay nada de Dios? O haz temblar al pecador como en Pentecostés y vuelve al que perdió el valor, el gozo otra vez. A ese que perdió el valor, que al que el médico le diga que tiene esta enfermedad, él cree que Dios es mayor. La hija de mi hermano Rubio me dijo el viernes, soñé, mi hija soñó, que usted se moría. ¡Ah, qué bueno! Le dije yo. Pero claro, ¿quién no quiere irse de aquí? ¿Usted tiene miedo? Usted supiera lo que es caminar hacia allá. Usted no quería estar aquí. Estos días mi esposa le compró unos muebles para su pieza, para que cuando yo muera, digo, tenga una pieza bien ordenada. Hice una pieza de 480 por 480, mi hermano, y un baño de 350 por 240. Si muero, ella tiene buena pieza, buenos muebles, pero yo me voy. Y ella me dice, ¿para dónde te voy a ir? Y el hermano soñó que me moría. ¡Qué bueno! ¿Usted cree que eso va a asustar al creyente? Todo lo contrario. ¿O va a estar preocupado? No, mi hermano. Si Dios nos quiere llevar, nuestra vida está en sus manos. Si Dios hubiera querido llevarme 9 años, 10 años atrás, con esos 5 microinfartos que me dio, estaría podridito ya por mi hermano. Quizás ya no quería nada de ya los gusanos estarían. Quizás estaría el último peleando. ¿Con qué me quedo? Quiero que me entienda. Estamos en las manos de Dios. ¿Cuánto lo cree? Y vuelve al que perdió el valor. El valor de creer la palabra. De creer que para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. ¡Avívanos! ¡Avívanos! Sí, Señor.
otro Pentecostés. Potente Salvador. Y con el fuego del Espíritu Santo. Otra vez. Avivan. Pentecostés había recibido una experiencia. Pero ahora se dieron cuenta que el poco caminar habían caído en debilidad. Y Dios los rellenó. Que esta mañana Dios me rellene. Amén. Gloria a Dios. Digno eres, oh Rey. Gloria a Dios. Gracias, amén. Padre, gracias. Bendita tu palabra. ¿A cuánto le gustaría ver aquí una iglesia? Una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Llena del poder de Dios. Seguro, bueno. ¿Qué debemos hacer nosotros? Eres el Shaddai. Amén. El que tiene pecho. Si ustedes quieren salvación, recuesten sobre su pecho y sustenten su fuerza espiritual de su palabra. Aquí está su pecho. Ambos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¡Establézcanse! Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es la misma leche que proviene de un pecho de la madre, la que proviene del otro exactamente, pero solo con dos fases diferentes de ellos. Más herido fue, si ustedes están enfermos, ¿por qué sencillamente no se aferran a su pecho de su promesa? Amén. Yo fui herido por tus rebeliones. Por mi llaga tú fuiste sanado. ¿De qué tienen ustedes necesidad esta noche? Solo recuéstese sobre su pecho. Y otra cosa, ¿se fijaron él? Él significa el fuerte. Shaddai es el que es suficiente. El dador de vida. Amén. El todopoderoso. El fuerte. Abraham, tú tienes 100 años de edad, estás viejo y débil, pero yo soy tu fuerza. Amén. Amén. No importa cuán débil tú estés, Él es nuestra fuerza. Cuando yo me siento débil, cuando me siento debilitado por los problemas, por las batallas, por las circunstancias, por lo que alguien hace en contra, yo, Señor, me voy a leer la Biblia, a leer el profeta y luego me pongo a orar y le pido a Dios que me dé fuerza. Porque a veces no hay fuerza. Él es el dador de la fuerza. ¿Y cómo la puedo escribir? Leyendo, orando. Leyendo, orando. A veces tomamos la Biblia al estilo antiguo. Señor, decimos, tú eres el dador de fuerza, de poder. Necesito una escritura que me alivie, que me dé, que cambie mi manera de pensar. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y uno va leyendo la escritura y va interpretando. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, de mí? Que haya fruto. Fruto de amor. Primero amor para Dios. Y luego amor de Dios para mi hermano. Amor de Dios para mi hermana. Si eso no está correcto,
algo no está bien. Amén. Este cuerpo no puede producir fruto de amor. Solamente tiene que ser Dios. Amén. 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 El Señor manda los problemas. Y Él permite los problemas. Dice en un mensaje para ver tu reacción. A veces Dios permite el problema aquí en la iglesia para ver la reacción del diácono, para ver mi reacción, para ver la reacción tuya y mía, para ver qué clase de amor hay adentro. Y cuando Dios vino a comer de la higuera que tenía hambre, no encontró fruto. Y cuando Dios viene a ti y no encuentra fruto, no quiere que salga la sentencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues la escritura es tremenda, hermano. Porque la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. El bebito cuando está mamando, no únicamente, pero eso está satisface, ¿ve? El bebé que está en el pecho de su madre está satisfecho. Él pudiera estar gritando, su barriguita doliéndole y pataleando, y su poquita fuerza, toda se le fue. Pero cuando se recuesta sobre el pecho de su madrecita, así deja de llorar. Él, mamá, sigue adelante, todo estará bien. ¿Por qué? Porque eso satisface. Y cuando yo les puedo mostrar en esta Biblia que Él perdona nuestras iniquidades, oh Dios, sana todas nuestras enfermedades, solo déjenme aferrarme de esa promesa y decir, Dios, Padre, yo soy débil. Amén. Te necesito. Amén. Yo sé que tú cumples tu palabra. Amén. Tú eres el Shaddai. Amén. Yo te estoy creyendo, Señor. La verdad, lléname con tu espíritu. Amén. Lávame con tu sangre. Amén. Tómame de nuevo, Dios. Amén. Y pruébame. Permite que me recline contra tu regazo. Yo soy tu hijo. Yo nací de ti, pero me debilité. Pero tú eres mi dador de fuerza. Tú prometiste que tú lo harías. Y yo lo voy a sostener allí, Señor. Y voy a estar satisfecho de que tú me llenarás con tu espíritu. Me lavarás en tu sangre. Me quitarás toda condenación. Sanarás mi cuerpo y me harás saludable. ¡Qué promesa! Para confirmar su promesa, Abraham, yo soy el Shaddai. Amén. Bueno, hermano Branham, yo soy una prostituta. Yo soy un borracho. Yo soy un alcohólico. Yo soy todas estas cosas. A mí no me importa lo que usted sea. Venga el Shaddai. Si su fuerza y todas sus esperanzas se han terminado, la sociedad de alcohólicos anónimos lo ha desahuciado usted, el doctor. Lo ha desahuciado. No hay nada que se pueda hacer por usted. Él es el Shaddai, el fuerte. Reclines contra su regazo y mame.
y satisfágate. Él lo cumplirá. ¿Cree usted? Abrío débil. Hay cosas que no puedo dejarla. Aquí está el Dios real. Amén. Yo le amo. ¿Por qué no lo amaría yo? Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Ahora mientras cantamos quietamente, vayan tocándome, yo le amo. Yo le amo. Muy quietamente y reverentemente. Yo le amo. Ahora que el Espíritu Santo le hable a ustedes. Por eso Él, ¿saben ustedes que Él lo invitó? Si ustedes están inquietos y no saben dónde están ustedes parados, y usted dice, yo pertenezco a la iglesia. Si no sabe a qué dimensión ustedes pertenecen, ¿no vendría ustedes al Shaddai ahora? Yo he buscado el Espíritu Santo por mucho tiempo, hermano Blanco. Ve esta noche tengo. Quizá usted dirá, he buscado mucho tiempo que Dios saque el pecado que va en mi cuerpo. ¿Pero usted cree que esta mañana lo pueda sacar? Señor, te quiero decir, hay un tiempo que estoy en amor y otro tiempo estoy enojado. ¿Crees que Dios puede sacar eso? Hay un tiempo, Señor, que digo amén y en su tiempo no me sale nada. ¿Crees, Señor, que puede sacar ese egoísmo de mí? Hay tiempo que amo al hermano y hay tiempo que no lo puedo verlo. Señor, tú puedes hacerlo. Padre, te damos las gracias. Tu pueblo está aquí esta mañana. Tú eres mi sustentador, Padre. Quizás a veces, Señor, quiero aplicar la palabra a otros y no me miro a mí mismo, Señor. Saca todo egoísmo de mí, Señor. Saca todo orgullo de mí, Señor. Y hazme amarte a ti, Señor. Y si yo te amo a ti, y lo hablo, lo digo, a quien no he visto, y no amo a mi hermano a quien he visto, dice tu palabra que soy un mentiroso. Permite sacar ese egoísmo. Porque llevo que mi hermano, tú lo has llamado. Tú lo has escogido. Tú, Señor, has hecho una obra en mi hermano. Y Él está aquí esta mañana. No porque quiere estar, Señor. Es porque tú lo has invitado. Así que, Señor, esta mañana llena mi vaso. Llena nuestros vasos. Que la mamá se pueda sentir contentas que un día ellas tuvieron a sus hijos y lo alimentaron y tomaron de su fuerza. Pero hoy día, Señor, te damos mayor gracia
porque hemos encontrado una verdadera mamá, porque hemos encontrado un verdadero papá. Y él estando sin fuerzas, nosotros podemos orar. Podemos ir a la rodilla, buscarte a ti, Señor. Y a veces estamos tristes. Nos encontramos sin esperanza. Pero tú vienes y nos consuelas. Y saca toda esa tristeza. Saca todo eso que nos invade. Porque tú eres realmente el gran consolador. Padre, tu pueblo está aquí, Señor. Todos anhelamos, Señor, ver una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ese no me ha dado cuenta que yo soy parte de ella. Y me encuentro a veces al otro lado. Sácame de ahí, Señor. Aliméntame esta mañana. Perdóname, Señor. Ayúdame, Padre. Dame la fuerza que necesito. Aleluya. Ore, mi hermano y mi hermana. Ore. Dios está aquí esta mañana. Oh, aleluya. Aleluya. Dale fuerza esta mañana a mi hermano de Miami, que estuvimos orando estos días. Tu gracia, tu Espíritu Santo sea con él. Toda persona que está a través de esta red, si tú eres enfermo, si tú eres débiles, que el gran Shaddai puedan reclinar su rostro y mamar y adquirir fuerza, esa fuerza que no la da hombre ni una iglesia, la das tú, Señor. Oh, aleluya. Gracias. Y aquí hay hermanos y hermanas esta mañana que han venido, que sus vidas han decaído, sus vidas se han debilitado. Y tú eres poderoso, Padre, para avivar, para avivarnos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, gloria.
No pierda el tiempo esta mañana, hermano. Ore. Ore, mi hermano. Recline su cabeza y mame del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Que esas palabras hagan vida. Aleluya. Aleluya. Estamos esperando en ti, Señor. Tu pueblo está regando lo que ha oído también. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Si no puede hacerlo de pie, ahí tiene una. Hay un altar, mi hermano. Si no, ahí en su espacio. Si no puede hacerlo de orilla, siéntese y incline su cabeza. No esté mirando para el lado, mi hermano. Esta es una obra muy sublime. El gran Shaddai está presente. Aleluya. Gracias, gracias. Quizás ayer o antes de ayer, o más atrás, no tuvo la oportunidad de doblar su rodilla, pero hágalo ahora, mi hermano. Humillémonos. Reconozcamos que hay egoísmo en nosotros. Aleluya. No sea flojo, mi hermano. No sea egoísta con Dios. Ore, ore, mi hermano. Avívanos, Señor. Aviva lo que ya sabemos. Que este corito, Señor, yo le amo, yo le amo. Que podamos manifestar ese amor con los que están vivos. No solamente que sea de lengua, no sea solamente que sea por cantarlo. Si no ama al que está presente, ¿cómo puede amar al que no ve? Pero al que no ve se refleja con el que está presente.
Aleluya. Aleluya. Oh, dele gracias, mi hermano. Mientras mis hermanos van cantando suavemente, yo le amo. No levante su cabeza, mi hermano, no abra sus ojos. Sea reverente en esta hora. Aleluya. Amén, amén. Aleluya, gracias, gracias. Gracias.
decimos todos juntos: yo le amo, yo le amo. Padre, es el día tan importante, Padre, en el cual estamos viviendo, Señor Jesús. Te damos las gracias porque somos un pueblo agradecido, somos un pueblo contento, Padre. De ver lo que tu palabra está haciendo en nosotros. De ver lo que tú te estás moviendo a través de nosotros. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Quizás no somos lo que debiéramos ser. Es una verdad. Pero anhelamos ser, Padre, como tú nos viste en el principio, cuando todos contentos, regocijándose bajo la estrella, regocijándose bajo la creación, alababan al Cordero. Que hoy día no tenga ese ánimo para hacerlo, o ese deseo para hacerlo. Pero permíteme ver mi principio. Permíteme ver ese principio. Cuando tú me creaste, Señor. Más allá de las estrellas. Más allá de todo planeta. Cuando yo estaba al lado tuyo, Padre. Contento, gozoso, alegre. Restablécenos, Señor. Como dijo tu siervo esta mañana, establezcanse. Aleluya. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Oh, gracias, gracias. Dele gracias, mi hermano, mi hermana. Dele la gloria, dele la honra.
Aleluya, permíteme, Señor, cada día alabar más tu nombre. Permítenos, Señor, cada día más regar tu palabra. Aleluya. Señor, permíteme regar tu palabra con un amén, con un gloria a Dios, un aleluya. Oh, hablarle a otros que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es sanadora, tu palabra es libertadora. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza, Padre. Tu pueblo te ama, Señor. Te amamos, Padre. Pero permite que esto se manifieste en nosotros. Se haga real, Señor. Oh, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Te damos las gracias. Permite ayudar a mi hermana madre esta mañana. Que los jóvenes le tienen un regalito, Padre. Y al salir por estas puertas se sientan contentas, agradecidas, Señor, de que siempre hay un pueblo que te ama, Señor. Hay un pueblo que desea lo mejor para nuestra vida. Y nosotros queremos, Señor, si algún hermano o hermana no ha tenido una experiencia contigo de ese nacimiento, que esta mañana tú se la hayas dado, Padre. Que tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestra Madre. Tú eres el que Dios nos sustenta. Tú eres el Dios que nos alimenta. Tú eres el Dios de nuestras debilidades. Y tú nunca nos has dejado de lado. Gracias, gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre. Aleluya. Ayuda a mi madre este día, Señor. Ella está en cama, Padre. Permíteme llamarla y saludarla en este día, Padre. Ella se siente reconfortada, Padre. Y tu gracia, tu amor, sea bendiciéndola, prosperándola. Y toda madre que está enferma, Padre, como nuestra hermana Sánchez también, Padre. Oh, eres un Dios grande, eres un Dios real, eres un Dios verdadero, Padre. Como nuestra hermana Alba también, que no está aquí esta mañana. Como nuestra hermana Juanita, Padre. Eres tú un Dios maravilloso, Padre. Eres un Dios grande. Eres un Dios real y verdadero. Señor Jesús, te amamos. Te bendecimos. Ayuda a mi hermana anciana. Señor, mi hermana Juanita, quizás con sus 96 años. Mi hermana Alba con 94. Mi hermana con 90, Señor. Eres tú un Dios grande. Eres el Dios real y verdadero. Señor, eres un Dios que nunca nos ha dejado. Ayuda a sus hijos que están aquí, que ellos puedan saludar a su madre en este día. Y no solamente este día, sino los 365 días del año. Que ellos puedan vivir preocupados de su madre. Quizás le faltan un dinerito. Quizás a veces dice que tirar un hermano, hijo, lo tengo que darle a mi madre. Pero si le diera 500 pesos, 1000 pesos, esa madre se va a sentir contenta. Porque
están haciendo de corazón, porque ese hijo quiere lo mejor para su madre. Y si le lleva algo de vestir, o algo de ropa, algo de comida, eso es lo mejor que puede haber. Saca el egoísmo de nosotros y ayuda aquí a los hermanos y las hermanas, los que nos dice en el libro de Proverbios: hijo mío, está atento al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la abandones. Cuando tú te cases, hermano o hermana, no abandones a tu madre, porque ahí estamos cumpliendo escrituras. Gracias, Señor. Y nosotros nacimos para cumplir tu palabra. Te damos las gracias. Te damos la gloria. Estamos contentos, Señor. Y permítenos esta mañana, al salir por estas puertas, que tú te vayas con cada uno de nosotros. Yo estoy más que contento, Señor, porque tú sabes, Padre, que pensando en este mensaje, despertando a Jesús, y ahora, Señor, lo que tú me has dado es maravilloso, Señor. Es grande, grande. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Todo lo entregamos a ti, Padre, en este nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Abraza a su hermano y a su hermana. Yo le amo cada día más. A ver, contame, hermano.